que puede ser el mejor partido de la jornada. Y estaremos pendiente, Cristian, cuando el América en este momento sale. Y mucho menos que trate de burlarse de un rival de esa forma. Yo creo que me parece lo correcto será que lo desborde, ¿no? Como nosotros... Y ahora pone las cosas diferentes. Con 10 hombres el equipo de Jaguares le está ganando al campeón de todo el México. Bañas al otro lado, Verón adivina muy bien antes de que llegue Carlos Ochoa. Luego Everaldo Barbosa, ataca 3, aquí viene el quinto, aquí viene el quinto, aquí viene el quinto, lo firma, sí. ¡Tiro con la pierna, Bernal! Con el pie logra rechazar el disparo de Ochoa, bien. Se cobra el tiro de esquina, sale el rechazo, le cae a Barbosa, ¡Everaldo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Grítelo fuerte! 5 Jaguares, 1 los Pumas. ¡Qué golicia le están dando los Pumas de visitante! Es la segunda vez en el torneo que se comen 5 los Pumas. Y eso no se puede permitir cuando te llamas Pumas de universidad. Ni hablar, ya le decíamos hace rato en qué estaba pensando Hugo Sánchez. Después se lo vamos a repetir. Porque creo que los Pumas no solamente abandonaron la liga, abandonaron el estilo, abandonaron la personalidad y abandonaron el amor propio. No te puedes comer 5 goles de local y una semana después 5 goles de visita. Además es una gran reacción, o sea, esto no es fácil. Él hace ver fácil algo que es muy difícil. 83 kilómetros por hora marca la categoría de Azteca de Borges. Cañonazo de Barbosa. Ahí está, 83. ¿Cómo le pega? La pelota venía bajando arriba del arquero y arriba del defensa que se ve quedado por... We'll be right back.
Aquí está Alonso Sandoval. Everaldo le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo de Everaldo Barbosa! Disparo fulminante, sensación. Izquierdo por las bandas, el equipo de Jaguares abriéndose el espacio y buscando este tipo de jugadas. Y cuando estamos viendo la repetición, simplemente el 2-0 que tiene arriba el conjunto de Jaguares. Monte la verde, el control. Y vámonos, golazo. Se ha hecho muchas cosas bien la tarde de hoy. Ponte la verde con Televisa Deportes y tenemos otro ángulo de la jugada. Decía, Jaguares ha hecho muchas cosas bien el día de hoy y dentro de...